Hermano Puertas, ¿puede una disciplina ser por tiempo indefinido? Sí, si la persona no se ha arrepentido y si no ha dado frutos dignos de un creyente, la disciplina continúa y continúa. Y ojalá que no venga Jesucristo y te encuentre en disciplina, porque si estás en disciplina es porque has hecho algo malo.